Sí, estamos solamente pensando en Panamá. Ahorita vamos a trabajar enfatizándolos en eso, ¿no? El partido contra Panamá, esperando de que saquemos un buen resultado, sabiendo que va a ser difícil, pero no es imposible. Entonces, vamos con todas las ganas y con toda la concentración de ir a sacar un buen resultado a Panamá. La ronda anterior pasada, el equipo hondureño empató en el Rommel y perdió acá. ¿Cuál considera que es la diferencia ahora en este hexagonal final? Más que todo, es un partido más de eliminatoria, ¿no? Ya se juegan cosas importantes y, como tú dices, ya fuimos a medirnos allá, sacamos un empate y sabemos de que se puede sacar un resultado positivo, ya sea el gane, que eso es lo que vamos a ir a buscar. Sí, seguramente, está en casa, solo llevan 2 puntos y van a querer salir con todo en los primeros minutos y eso lo sabemos de que es un equipo que es profundo y que es rápido, entonces tenemos que estar concentrados, sabiendo lo que vamos a jugar y más que todo confiando en Dios de que sacamos un buen resultado. ¿Pudiste ver entonces el partido contra Jamaica? Sí, vi un partido difícil, ellos en el segundo tiempo jugaron muy bien y por ende empataron, entonces sabemos de las capacidades que tiene Panamá, todo el mundo lo sabe y tenemos que contrarrestar todo lo que ellos tienen.